Hola, buenos días. Hello, good morning. Okay, for all those people who don't know me too much and don't know all my activities, I am a tango dancer too, and I have a tango school in Munich, in Germany. In this function, in this place, in this wonderful place, this is in the center of Munich, in Marienplatz, Viktualienmarkt. The place is Schranenhalle, and here is Italy, it's an international shop. We are in the events room, and normally from this year, when the quarantine finish, I will start to do some Pakwa Tai Chi lessons from here too. Para toda aquella gente que no me conoce mucho, además de ser maestro de Pakwa, de artes marciales, soy un bailarín de tango y maestro de tango. Entonces, aquí en la ciudad de Múnich, Alemania, tengo mi escuela de tango, Die Tango-Schule, y funciona en este maravilloso lugar que se llama Italy. Italy es un negocio, un mercado internacional de Italia. Está dentro de un lugar que se llama Schranenhalle, en el centro de Múnich, en el Viktualienmarkt, en Marienplatz, el centro de Múnich. Y a partir de este 2020, cuando la cuarentena nos lo permite, no solamente voy a dictar lecciones de tango de aquí, sino también algunas lecciones de Pakwa Tai Chi o Pakwa Elements Tai Chi. Let's work. Vamos a trabajar. Se van a parar derechos. You will stand up straight, shoulders relaxed, hombros relajados. Siempre van a hacer un calentamiento. Always you will warm up. Eh? Head on the left, head on the right, shoulders in front, shoulders in back, arms in front, arms in back, eh? Hips on the left, hips on the right, knee on the left, knee on the right, side stretching, shoulders and arms stretching. I am doing quicker, faster, because this consumes a lot of time in the video, and you can do alone because you repeat every week this movement. Yo hago uno solo de cada movimiento como para refrescarles, ¿eh? Pero ustedes hagan un poquito más como hacemos siempre. Si no, el video se hace muy extenso. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en la parte superior del cuerpo. We will concentrate in the upper body. Close your fist. Cierren sus puños. Los ponen aquí. Y vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. And again, one, two, three, four. Si prestan atención, if you pay attention, when I cross in front of my chest, here, in the center of my chest, in the sternum. Vamos de nuevo acá, cero, zero position, o neutral. One. Puños cerrados. Close fist. Two. En el dos va el izquierdo arriba y la derecha abajo y abre las manos. Si se fijan, mis brazos, mis antebrazos están paralelos. If you pay attention, the first part of my arms are parallel. This arm, the left one, protect my head. For this reason, don't put in front of your eyes. El brazo izquierdo va a proteger mi cabeza. Por eso, no se cubran los ojos. Va por encima de la frente.
El brazo derecho protege la zona del estómago y los genitales. Por eso no lo estiren solo pensando en los genitales y no lo dejen aquí arriba. Ahí, en la zona media. This arm protects my stomach and my genitals. For this reason, don't stretch it too much, thinking only in the genitals, and don't put here too much, thinking only in the stomach. It's the intermediate area. En el momento de abrir las manos y proteger, vamos a abrirlas y vamos a cerrar los dedos. We will close our fingers. Very, very close. Remember the spoon in this position. Bueno, entonces, una vez más. Neutra, posición neutra. Very good. Now we will do the word very fluid, very soft. Breathing and breathe out through the nose. Vamos a hacer el trabajo muy suave, muy fluido, inspirando y expirando solamente por la nariz. Position. Ahora vamos a hacer una caminada muy interesante. Now we will do one style of walk very interesting. Por favor, presten atención a mis pies. Los vamos a juntar en la zona del talón and we will open 45 degrees. Y los vamos a abrir a 45 grados. We will close our feet in the heels position. We will open in front for 45 degrees. Las manos aquí. Y hacemos cambio de peso. We put our hands in the waist and we do body weight change. And we do it. Look my left foot. Miren mi pie izquierdo. Uno. Dos. Tres, cuatro, one, two, three, four. Camino con la punta del zapato, uno. Levanto y abro, dos. Paso el peso del cuerpo, tres. Junto el pie de atrás y lo dejo libre, 4. I walk with the frontal part of my foot, in front, 1. Body weight back. I put in the floor. I lift the front part of my foot and open, 2. I pass the body weight to the frontal leg, 3. And I join the free leg and I let free, 4. Look my feet.
Vamos a probar con las manos. We will prove with the hands. You could make it. Pudieron hacerlo. Okay, here the sound contamination is big because it's a big, big, big hole. The quality of the sound of this video is not the optimum, but the idea is that we can learn and we can training using the tools that we have. Bueno, como podrán oír, acá la contaminación sonora es grande porque este hall es enorme. Es muy, muy grande. Entonces, a veces eso disturba un poquito para la concentración de los ejercicios. Pero lo que yo les recomiendo es que traten de aceptar y de ver lo positivo de cada cosa y de cada posibilidad. Tenemos un lugar grande, enorme, bien iluminado. Tenemos la posibilidad de entrenar y aprender ejercicios nuevos. Y a veces, aunque el sonido no sea óptimo, lo óptimo es lo que está pasando en nuestro presente. Ok, para terminar les quería mostrar la magnitud de este salón. Look, for to finish, I want to show how big is this room. It's a big, big room. For this reason, the sound is contaminated. But it's beautiful, and I hope that you could enjoy the lesson. Pero es hermoso el lugar. Espero que hayan podido disfrutar de la clase. Nos vemos mañana en una nueva lección de Pacua Elements. We'll see us tomorrow in the new lesson of Pacua Elements. Thank you. Gracias. Chao.